Tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos por guardacostas de la Armada de Colombia cuando en motonaves trasladaban 2 toneladas de droga con un costo de 41 millones de dólares. Junto a ellos fueron detenidos 4 tripulantes de nacionalidad colombiana. Ciudadanos ecuatorianos continúan siendo procesados por tráfico y porte de sustancias estupefacientes en territorio colombiano. Esta vez en aguas internacionales frontera con Esmeraldas, 2 lanchas rápidas llevaban cocaína y marihuana con destino a Centroamérica. Estas fueron interceptadas por los guardacostas de la Armada de Colombia. En total, 7 ciudadanos ahora están detenidos. 2 lanchas cargadas con más de 2 toneladas de sustancias estupefacientes, avaluadas en más de 41 millones de dólares en mercados internacionales. Los 7 ciudadanos, entre ellos 3 ecuatorianos, eran parte de la tripulación. Las 2 naves fueron detenidas de manera simultánea. Se presume que se abastecieron de la droga en los laboratorios que están en la selva limítrofe con Ecuador. El alijo tenía logotipos, lo que hace presumir que el destino eran mercados internacionales. Una lancha desplazándose a altas velocidades de forma sospechosa, en la que fue detenida la motonave tripulada por 3 sujetos transportando 1.016 kilogramos de cocaína. Una segunda lancha tripulada por 4 sujetos quienes movilizaban a bordo 7.3 kilogramos de cocaína y 1.110 kilogramos de marihuana. Los 7 sujetos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes. El dinero que reciben estas organizaciones narcodelictivas por la comercialización de la droga en los mercados fuera de Colombia tiene un costo entre los 5 mil dólares cada kilo, lo que utilizan para abastecerse de armas y como finalidad las confrontaciones entre bandas o en contra de la fuerza pública. Afecta de forma contundente las finanzas de grupos disidentes de las FARC, restándoles de esta forma capacidad logística para financiar acciones criminales y terroristas en contra de la fuerza pública y la población civil. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez.